¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos como siempre. Arrancamos en 7 Televalencia, Valencia en abierto, que por fin salió el sol, un poquito que ganas teníamos después de los días que hemos tenido con bajas temperaturas. Por cierto, hoy también hemos conocido que a partir del 20 de abril ya no será obligatorio llevar las mascarillas en interiores. Eso sí, con alguna letra pequeña, se la vamos a contar esta tarde en Valencia en abierto. Arrancamos además con un programa muy especial. Les vamos a mostrar cómo un municipio, Benetúser, se prepara para celebrar por todo lo alto la Semana Santa. Días de mucha fervor y pasión. Se lo contamos en Valencia en abierto. Y tendremos una conexión muy especial. Nos vamos a ir hasta el Teatro Olimpia porque nuestro compañero Sergio Ferris está con David Bustamante. ¿Qué hace David Bustamante en Valencia? Se lo contamos también esta tarde en Valencia en abierto. ¿Te apetece compartir con nosotros? Arrancamos Valencia en abierto. Hoy hablamos de la Semana Santa de Benetúser. Está declarada fiesta de interés turístico provincial. Tras 2 años de parón, Benetúser vuelve a celebrar con fervor su Semana Santa. Nos iremos hasta el Teatro Olimpia. Llega a Valencia Ghost, el musical que se representará en el Teatro Olimpia. Hoy va a estar con nosotros David Bustamante, que interpreta el papel de Sam, y Ela Ruiz, que da vida a la enigmática Oda Mae. Y vuelve la muestra de Proaba con gastronomía y vino en el Jardín del Turia. El público podrá disfrutar de vino, cava, licores y productos gastronómicos con sello valenciano, todo del 21 al 25 de abril. Empezamos este programa especial dedicado a la Semana Santa de Benetúser, una localidad que ya prepara todos esos acontecimientos, declarada fiesta de interés turístico provincial. Tras 2 años de parón, Benetúser vuelve a celebrar con fervor su Semana Santa. Lo hacemos con muchos invitados. Está con nosotros la alcaldesa de Benetúser, Eva Sanz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, qué ganas, ¿no?, de volver otra vez con toda la programación de Semana Santa. Pues sí, la verdad es que sí, que habían ganas. Teníamos una ciudadanía ya esperándola. Y yo creo que además ya está inmersa en esos preparativos, que además tú conoces y que, y que convierten nuestro municipio en un gran escenario en todas sus calles y con mucha ilusión. Bueno, pues las vamos a conocer con detalle en esta tarde en 7 Televalencia. También nos acompaña Denis Madrid, que es el concejal de fiestas de la localidad de Benetúser. Denis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Concejal y también actor. Sí, sí, desde bien pequeñito en la agrupación cultural La Pasión y ahora con muchas ganas también, como decía Eva, de empezar ya después de estos 2 años. ¿Qué personaje vas a interpretar este año? Sigo, este es mi último año de San Juan. San Juan, y con muchísimas ganas. Último año, es decir, que tenéis ahí un todo estipulado, me lo contaréis, porque es interesante también conocer esta parte. Y nuestro tercer invitado es Arnau Lon. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de La Pasión. Eso es. Y además actor también. También, aquí hay que hacer de todo un poco. ¿Este año interpretas? Sí, este año sí, interpreto a uno de los sayones, es uno de los que fustigan y clavan a Jesús. No me tocó un papel de bueno en La Pasión nunca. ¿El primer año que haces este papel? No, lo hice hace unos años y estuve 5 años haciéndolo. Bueno, pues curioso conocer, ¿no?, cómo preparáis, porque hay una preparación durante todo el año para llegar a vivir intensamente esta Semana Santa en Benetúser.
¿Qué tiene la Semana Santa de Veneto, ser alcaldesa, de especial para que siga estando ahí, que haya sido declarada además, ahora lo comentaremos también, y que muchos vecinos de poblaciones colindantes a Benetusser no se la pierden año tras año? ¿Qué tiene de especial? Bueno, yo creo que sobre todo es la armonía de la ciudadanía de Benetusser, la capacidad que tienen de sin ser actores profesionales, ¿no?, de poner en escena pues toda esta pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Y de alguna forma el que el municipio desde el primer año en que empezó esta Semana Santa, que lleva más de 70 años ya funcionando, se volcó también de forma que, como te decía al principio, ¿no?, la Plaza del Ayuntamiento es un escenario, la propia Calle Mayor es otro escenario, la Plaza de la Iglesia es otro escenario, y entonces convive muy bien lo que es la representación de todas estas imágenes sacras que a la gente atrae, porque al fin y al cabo es cultura y es teatro también, con la festividad en sí, y luego siempre rodeada de cofradías y de hermandades, ¿no?, que hacen ya a lo mejor la parte más tradicional que conocemos, que son las procesiones, ¿no? Uh-huh. De esas cofradías que además o hermandades que además todas han creado su propia banda de tambores, con lo cual es una forma de que la población siga entrando a edades muy jóvenes y se vaya enganchando a esta Semana Santa. Les pregunto lo mismo a nuestros invitados. ¿Cómo definiríais la Semana Santa de Benetusser, que la hace tan especial y tan simbólica? Al final sí que hay algo que es muy importante que se ha dicho siempre, y es pues el hecho de representar, como decía Eva, la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Es algo que la gente no está acostumbrada a ver, que se vive bastante fuerte porque son imágenes muy gráficas al final, que, como decía mi compañero Arnau, que si latigan a Jesús, que al final lo crucifican. Obviamente somos actores, no somos actores profesionales, somos actores amateur, pero llevamos muchos años haciendo este tipo de representaciones, muchos meses ensayando para que al final todo salga bien. Entonces yo creo que es una parte muy llamativa, junto con las procesiones, con las cofradías y hermandad que también uh-huh. acompañan en esas procesiones, y que queda al final muy bonito. Uh-huh. Eso, cada vez viene más gente también de otros sitios. Claro que sí, la música también, la vestimenta, que se ha cuidado durante muchos años, ¿no?, desde cada cofradía, Arnau. ¿Cómo? Perdón, Denis. Sí, cada cofradía o de la pasión. De la pasión, digo, me imagino, bueno, en conjunto hablaba, ¿no?, sí. ¿Qué la hace tan especial la Semana Santa? A ver, claro, yo voy a... A la tuya. Voy a barrer hacia mí. La pasión. Evidentemente... aquí noto ya un poquito de, no, de rivalidad. ¿Qué va? No, para rivalidad nada. Ninguna, porque al final esto... No es como las fallas. No. Es todo sinergias, porque unos no existiríamos sin los otros, entonces... Vale. Pero barres para casa, esto sí. Okay. Hombre, por lo que me toca a mí, sí, evidentemente. Está claro. Evidentemente. Cuéntame. Evidentemente lo que hace especial a la Semana Santa de Benetusser es la representación, que poco a poco han surgido más en poblaciones de alrededor, como en Sagunto, en Orihuela o en algún sitio. Sí. Han ido surgiendo, pero claro, nosotros llevamos 73 años con este. 73 años. 73. Y pronto se ha mantenido la tradición de generaciones a generaciones. Alcaldesa, esperaba esta Semana Santa, porque lo comentábamos antes de entrar, 2 años provocado por la pandemia, pero si nos vamos al último año también, se tuvieron que suspender algunos actos por las lluvias, sí, recuérdenos. Sí, la verdad es que el 2019 se pudo realizar, nadie pensábamos en ese momento lo que nos iba a venir luego, ¿no?, en el 2020, que fue un shock para toda la ciudadanía en general, ¿no? Pero sí que es verdad que en el 2019 pues, sufrimos lluvias, que tuvieron que aplazar, suspender directamente alguna de las representaciones que estaban previstas. Y yo recuerdo muy especialmente el Viernes Santo, porque llovió, y llovió bastante, pero aún así tanto los actores profesionalmente y empapándose actuaron, y la ciudadanía estaba allí con paraguas, de pie, sin sillas, no es nada habitual, y viendo la calle de la Amargura, y llegaron hasta la Plaza de la Iglesia a ver la crucifixión. De hecho, ese año nos acompañó el consejero de Economía y Hisenda, vale, Vicent Soler, y bueno, quedó enamorado de las imágenes que vio, y más en una situación tan difícil, ¿no?, sí, con la lluvia, que no era lo óptimo.
Y por tanto este año se ha querido volver a nuestra Semana Santa y el sábado arrancamos con él porque va a ser nuestro pregonero. Caray, bueno, pues el conseller de Economía Vicent Soler será el gran protagonista de arranque de la Semana Santa con ese pregón. Hablamos también del cartel anunciador porque es un concurso que lleváis a cabo, que también participa numerosa gente y que no lo tenéis fácil cada año de elegir cómo es este proceso concejal. Ha contado con la presentación este año de un total de 37 obras, ¿no? Sí, al final es un proceso en abierto en el que pueden participar tanto obras en un dibujo, cualquier tipo de imagen, incluso fotografías, que justamente no suele ser común, pero ha sido la que ha ganado este año porque al jurado, que al final es un jurado que decide la Junta Central, es la imagen que más les ha llamado la atención. Uh-huh. Y la verdad es una imagen bastante bonita. No sé si la tenemos ahí en imagen por detrás. Es esta, aquí la tenemos, una fotografía que encarna la escena de la crucifixión presentada bajo el seudónimo Caballo de Troya. Sí, es una imagen, la verdad es como decía, es muy bonita, es la imagen en la que previa a la crucifixión la gente que está ayudando para subir la cruz hasta arriba del monte. Uh-huh. Y la verdad es que fue una imagen que llamó bastante la atención al jurado, aunque sé que fue complicado de elegir porque siempre en el concurso de carteles de Semana Santa hay mucho nivel. ¿Vale? Hay mucha gente que participa, como has comentado, hay gente que lo hace espectacularmente bien y ha sido muy difícil de decidir, pero al final eligieron esta imagen preciosa de imagen. María Dolores López Alabao, una vecina de Benetúser, uh-huh, entiendo, que ha sido la ganadora de este cartel anunciador y además con dos accessits, precisamente por esto, ¿no? Por la calidad de carteles presentados, alcaldesa. Efectivamente. Siempre tienen una ardua labor, ¿no?, los jurados en cualquier concurso, pero en este hay que decir pues que efectivamente los dos accesis son porque también las obras presentadas se consideraban de suficiente calidad, hubieran sido perfectamente representativas de nuestra Semana Santa, pero en este caso solamente puede haber un ganador, fue Caballo de Troya, pero los otros dos recibirán un accessit. Bueno, pues destacada sin duda alguna esta imagen de la Semana Santa. Nos comentaba la alcaldesa cómo se vivió en Benetúser la suspensión de ese año por lluvias y luego dos años de parón. Dos años de parón, pero en el que habéis intentado mantener esa tradición. ¿Cómo se hizo desde la Concejalía de Fiestas? Era todo un reto. Desde la Concejalía de Fiestas, en general, en todo el tema de festivo, ya sea Semana Santa, fallas, las fiestas mayores, patronales, ha sido intentar pues que esas entidades que no se deshicieran, mantuvieran un poquito las actividades. Es el espíritu dentro, también, claro, ¿no? Y dentro de esas posibilidades, porque era bastante complicado debido a que no se podían ver, no podían juntarse. Lo intentaron hacer todo muy telemático, incluso nosotros en La Pasión llegamos a tener alguna también una reunión telemática. Cuando empezaron a salir un poquito, ya que se podía salir a la calle, empezar a hacer actos culturales, intentamos hacer alguna obra de teatro también, para un poco recaudar fondos también para La Pasión, y con muchísimas ganas de que llegara ya el momento que nos dejaran totalmente libres, entre comillas, de para poder salir y representar, sí, ¿no? Teníamos muchas ganas. Arnau, ¿cómo han sido, ¿no?, estos dos años sin poder tener la Semana Santa en Benetúser? Pues han sido duros, sobre todo porque en el 2020 nosotros ya habíamos empezado a ensayar, porque solemos empezar en diciembre, más o menos, y claro, en marzo de repente te dicen todos a casa, ¿no?, con casi la mitad de las cosas ya ensayadas. Entonces fue un bajón, fue pasar de 100 a 0. Tal cual. Entonces, estos dos años, por ejemplo, pues intentamos hacer vídeos, recopilar imágenes, desde casa incluso. Todo online, claro. Claro, todo online, desde casa incluso, no sé si Denis lo recordará, les dije que por favor que me enviaran sus papeles, que se grabaran haciendo sus papeles, y para yo intentar hacer un montaje y tal, colaborando con Junta Central también en la recopilación de imágenes. Al final era una manera de mantener eso vivo en la gente, de manera online, claro, que la gente viera un vídeo y pues se acordará de toda la Semana Santa, ¿no? Y además iba por días. El Jueves Santo se ponían imágenes que correspondían al Jueves Santo, el viernes al viernes. Bueno, nos están poniendo nuestros compañeros imágenes de algunos de los momentos. Me gustaría, alcaldesa, que nos contara qué estamos viendo. Pues yo entiendo que en este momento lo que estáis viendo es la procesión del Santo Entierro, que es el viernes por la noche. Sí.
que es en la, bueno, quizás la procesión, para mi gusto, la más bonita, porque salen todas las andas, sí. Y entonces, bueno, es la que se realiza el viernes después de la descendimiento, sí, sí. Perdón, del descendimiento de la cruz. Bueno, pues es la procesión que viene a continuación, que cada cofradía pues sale con su anda, y esta, la que estamos viendo, es la del sepulcro. La del sepulcro, que es realmente espectacular de cerca. Sí. Porque ¿cuántas cofradías hay? ¿Son cofradías? ¿Lo he dicho bien? Hay ocho cofradías y una hermandad. Ocho cofradías y una hermandad. Aparte de la agrupación cultural de La Pasión. De La Pasión, que es la que aglutina un poco a todos. No, La Pasión es la de las representaciones, vale, de la vida y obra que hemos estado viendo. Vale. Y luego están las cofradías y la hermandad, que, como bien decía Eva, es la que, las que guían al final las procesiones y ese ambiente más tradicional. Unas cofradías y hermandad que se mantienen, alcaldesa, durante los 73 años que tiene de vida la Semana Santa de Benetúser, ¿no? La evolución creo que ha sido espectacular, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto es como todo, en 73 años pasan muchas cosas, sí. Entonces también hubieron cofradías que en su día se crearon y que desaparecieron con el tiempo, pero también hay algunas que han surgido nuevamente y además con esos nombres antiguos, con lo cual sí, hay un bastante estabilidad. La proyección sobre todo es en el número de personas que están trabajando en estas cofradías y en estas hermandades, que también es verdad, y hay que decirlo todo, igual que en todos los sectores, durante estos dos años de pandemia, sí, han podido sufrir alguna merma, lógicamente, es algo las lógico, bajas que nos... pero que yo creo que algunas se han retomado totalmente y otras lo harán en breve, porque es algo que se lleva en Benetúser en la sangre, ¿no? No se entiende un Benetúser sin Semana Santa, yo no lo concibo, yo era pequeña y en Semana Santa era Benetúser, ¿no? No era irse al pueblo o a... No, era Benetúser, porque era donde realmente estaba toda la actividad, ¿no? Claro, esto es importante, ¿no? Todo un pueblo con sus vecinos implicados... Y que no se van, como dice la alcaldesa, ¿no? No, es totalmente... El pueblo está volcado, porque el que no desfila con las cofradías o no representa con la pasión, viene a vernos también. Claro. Y es algo que une al pueblo entero. Uh-huh. Porque si no es por una parte o por la otra... Y lo bueno también es que esos vecinos de Benetúser, pues orgullosos también de su Semana Santa, no es que vengan... Pues una familia del pueblo de Benetúser, sino que llaman a los primos, a los tíos, a los abuelos de otras localidades a que vengan también a ver la Semana Santa de Benetúser. Que no tiene nada que envidiar a otras Semanas Santas de otras ciudades de fuera de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, por ejemplo, por poner un... Por nombrar algo, ¿no? Esto es importante y a veces nos cuesta reconocer, ¿no? Yo ya no en Benetúser, porque lo tenéis muy, pero a lo mejor de la Comunidad Valenciana, ¿no? Yo creo que estamos nosotros muy, muy orgullosos, sí, de lo que se ha logrado y lo que esperamos seguir logrando. Y como bien dices, no envidiamos a nadie ni esperamos tampoco que nos envidien a nosotros, porque al final cada pueblo es diferente. Es cierto. Y cuando hay representaciones que son muy bonitas en un pueblo o muy bonitas en otro, y que a cada uno al final le gusta mucho también tirar, como decía antes Arnau, tira para su terreno. Uh-huh. Y a nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido y lo que esperamos seguir consiguiendo. Lo que habéis conseguido, que se dice pronto, porque la Semana Santa de Benetúser fue declarada en 2010 fiesta de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana. Alcaldesa, cuéntenos, porque no estaba entonces, pero sí que lo vivió también como, sí, vecina, algo importante y que no es fácil conseguir. No, efectivamente, ahí se trabajó duramente para conseguir ese reconocimiento, bueno, cumpliendo todos los requisitos que también se te exigen para ello. Y bueno, el siguiente paso y el que queremos, bueno, ya llevamos unos añitos detrás de él, a ver si lo conseguimos en breve, es que sea declarada de interés turístico, pero a nivel de Comunidad Valenciana, o sea, que sea el siguiente pasito para luego ir a por el interés turístico nacional y lo que haga falta, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que además lo merece la Semana Santa, como comentaban tanto Arnau como Denis. Es diferente a cómo se realizan otras poblaciones y quizá, aparte de las representaciones, aparte de que vaya todo coordinado con las cofradías, con la hermandad, es la transformación de un municipio y en el que además la ciudadanía participa. Y participa porque además también entiende que es una festividad con arraigo, con raíces en el municipio y... No,
aunque esto quede un poco mal decirlo, pero es verdad, no es una festividad molesta en cuanto a ruidos como pueden como ser las otras. Fallas. Bueno, no querían, no, yo lo he dicho yo, ¿eh? La alcaldesa no me ha nombrado nada. Es cierto, yo. No es lo mismo. Bueno, pues los petardos, salir el Domingo de Ramos, sí, y ver pasar la burrita con la familia, con los niños y luego irte a comer, que por cierto, si algún oyente quiere disfrutar de Benetusser estos días, que vaya reservando ya sitio porque están todos los hosteleros prácticamente, ¿sí?, llenos ya. Sí. Yo he intentado reservar hoy para comer el Viernes Santo y ya estaba complicado, con lo cual se llena Benetusser, es un hervidero. Y bueno, efectivamente no es lo mismo eso que tener pues la disco móvil bajo de tu casa durante 3 o 4 días, que siempre hay gente que, oye, pues le molesta. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Bueno, pues el silencio también, la pasión y el fervor. Conozcamos un poquito, presidente, de la pasión, cómo es esa preparación, esos actores y actrices que van a representar lo que vamos a ver estos días en la Semana Santa. Cuéntenos un poquito también el tema de los papeles, cómo es. Bueno, pues los actores son todo gente amateur, no se dedican profesionalmente a ello, son vecinos de Benetusser, en algunos casos también de los pueblos de alrededor, pues Massanassa, Albal, Catarroja, incluso Valencia. Y es gente pues que, ya sea por tradición o por devoción, suele estar ligado. Sí que es verdad que estos 2 años hemos tenido unas cuantas mermas, ¿no? Porque la gente, claro, pues se desvinculaba un poco, pero parece que hemos podido remontar todo eso. Así que los preparativos son duros, son muy duros, porque más o menos tenemos unas 10 horas de representación contando desde los 4 días, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Resurrección, y son unos 40 actores, o sea, es coordinar a 40 personas, coordinar una dirección, coordinar unas luces, unos micros, hay muchas cosas tras bambalinas que a veces son incluso más importantes que incluso la propia representación. Y este año, por ejemplo, contamos con dos directoras, uh-huh, que son Paula Montoro, ¿sí?, uh-huh, y Tiffany Adame. Entonces, ellas se dividieron las escenas y cada una pues ensaya un tipo de escenas y tal, y hacen una labor para mí exhausta, porque son todas las noches, a partir de las 9:30 hasta que acaba. Bueno, pues la labor importante porque luego vemos ese resultado, ¿no?, espectacular. ¿Dónde son el escenario de las 4 representaciones? Eso es una de las cosas más llamativas, sí, también de nuestra Semana Santa, y es que los dos escenarios más grandes de las representaciones son, uno está en la Plaza del Ayuntamiento y otro en la Plaza de la Iglesia. En la Plaza del Ayuntamiento tenemos el pretorio romano, ¿sí?, donde pues está el pretorio de Pilato, donde lo condena, que aparte desde hace unos años hemos puesto en la parte de delante también el juicio ante Herodes, que es en la misma plaza del Ayuntamiento, es un escenario bastante, bastante grande. Y luego en la Plaza de la Iglesia tenemos el cenáculo, que pues donde se celebra la Santa Cena, Sanedrín, y el Monte de los Olivos, que montamos una montaña artificial para poder representar la crucifixión. Bueno, pues todo un lujo esos escenarios, alcaldesa, ¿no? Perfectos para la representación del trabajo, ¿no?, de los actores. Sí, costosos. ¿Sí? Hay que reconocer, lo estábamos hablando hace un momento, el trabajo de la brigada municipal en todos estos montajes. También decir que la lluvia nos ha apretado un poquito este año y vamos justos acabando, sí, todos esos escenarios para que esté todo listo el domingo. Y bueno, que es un trabajo importante que lleva días para poder tenerlo todo listo, y que en ello estamos ahora, en la recta, claro, final, de que esté todo preparado. Estamos ante la previa, que es este fin de semana ya. Arrancará concejal con ese pregonero especial, el conseller Vicent Soler, y a partir de ahí todos los actos se suceden. Sí, sí, o sea, empezamos con el Domingo de Ramos, digo, el sábado, el pregón, disculpa. Luego viene el Domingo de Ramos, que pues por la mañana ha habido un poco un cambio a lo que era, sí, anteriormente. Por el tema de la pandemia se ha querido sacar un poco la misa, hacer un misa de campaña, sacarla fuera del templo parroquial. Y de ahí ya empezamos. Por la tarde va a hacer la Unión Musical también un acto que es nuevo este, uh-huh, año, que es un concierto de marchas de procesiones, que va a ser en la plaza del Ayuntamiento. Y acto seguido pues ya empezamos con las procesiones, ya el miércoles también está el Vía Crucis, y el sábado pues empiezan las representaciones de la Pasión,
El jueves, disculpa. El jueves empiezan las representaciones de La Pasión con la Santa Cena, Sanedrín, que se hace el jueves por la noche. El viernes tenemos el juicio ante Pilatos, ante Herodes, la calle de la amargura y la crucifixión por la mañana, y por la noche el descendimiento. Sábado, La Pasión hace la resurrección, y luego el domingo de gloria. Bueno, pues la verdad es que, bueno, días con mucha pasión y fervor. A mí me gustaría también conocer los detalles de vuestro personaje, si me lo permitís, que me explicarais un poquito qué vais a representar. Arnau. Pues yo soy el sayón, son dos sayones, son los dos que fustigan, son romanos, y son pues los machacas de Pilato, básicamente. Vale. Entonces, lo primero que sale ese personaje es el jueves, ¿sí?, cuando ya han prendido a Cristo, lo trasladan hasta la Torre Antonia, ¿vale? Para que sean los romanos que lo custodien por la noche. Entonces, bueno, pues de hecho ese papel me toca a mí, ese solo de un sayón. Y nada, es una entrega del Cristo, hay unos diálogos, nosotros no nos queremos hacer cargo de él porque eso es cosa de los judíos, ¿no? Vale. Y nada, al final nos lo quedamos. El viernes ya tenemos el juicio, que primero lo llevamos, Pilato nos dice que lo llevemos ante Herodes, ahí le cambiamos la ropa, tal... ¿Tiene que ver algo con lo que estamos viendo? Sí, ahora están en la columna de flagelación, ¿vale? Antes de coronarlo, de ponerle el manto... bueno, todo eso que veis es real, o sea, se le pega de verdad. ¿Se le pega de verdad? Sí. ¿En serio? Sí, de verdad, de verdad. ¿Esto no está trucado como en las películas? No, porque... Sí. A ver, se le pega de verdad. Aclaremos esto. No tenía entendido así. No. Bueno, yo al menos le pegaba de verdad. Se le pega, pero los látigos son de algodón. Con lo cual, hacen ruido, pero no duelen. ¿Vale? O sea, eso tiene truco. Tienes que haberlo contado. No lo ha escuchado nadie. No pasa nada. Tiene truco, quiero decir, porque si no, no solo se le pega ahí, sino se le pega en la propia calle de la amargura cuando va con la cruz. Entonces, al final son 2 horas latigándolo. Y si fuera de verdad, pues una persona no lo soportaría. Claro. Entonces, sí, se le pega, pero bueno, no se le hace daño. Bueno. De hecho... Cristo es amigo mío y yo lo cuido más que a nadie. Seguro, ¿eh? Segurísimo. ¿Habéis tenido algún problema? ¿Uno pega un poquito más fuerte? Nunca. No, porque yo, por ejemplo, intento siempre acercarme a él. Necesitas agua, necesitas descansar, necesitas... Claro, esto iba ahora ya un poco quitando la broma. El personaje de Cristo es el más complicado. Más duro de representar por lo que conlleva. Sí, sobre todo la parte final, ¿no? Esto que estamos viendo, esto es lo más físico que tiene. En cuanto a texto, no, porque aquí ya no habla. Y aquí ya prácticamente deja de hablar, pero sí que es físico porque la cruz esa que lleva es de madera de verdad y pesa alrededor de unos 45 kilos. Caray. Es madera de balsa, es ligera, pero aún así no deja de ser madera. Entonces, pues, claro... Si hace calor, pues está el sol, le estás pegando, está con la cruz y al final es muy físico, sí. Él, la verdad es que cuando acaba exhausto. Normal. ¿Habéis representado alguna vez a Cristo? No. A ver. No. A ver. Yo no. Simplemente, no, cuando en el 60 aniversario, ahora, como he dicho, llevamos 73 años de tradición, pues en el 60 aniversario sí que se quiso rememorar los inicios de la pasión, que al final empezó con el párroco Eduardo Ballester, que hizo con los niños que habían de comunión, representó el descendimiento dentro de la iglesia, y en el 60 aniversario se quiso hacer pues un homenaje a ese acto, y yo pues era un niño, y me dijeron hacer el Cristo, y yo pues... Así que lo defendieron a él. Sí. Bueno, pues eso está bien, un concejal de fiestas que ha sido Cristo. Esto tendría que pasar todas por ahí, alcaldesa, ¿no? Bueno. La parte de los actores, qué importante, ¿no? La realidad, lo que nos transmiten, ¿no? También en esa Semana Santa. Esto es lo que la hace peculiar también. Sí, desde luego. Es de lo que más peculiar la hace. Y además es que cuando tú comentas que son amateurs, no se visualizan como amateurs. Porque parecen profesionales. También es verdad que tanto Denis como Arnau llevan ya años en La Pasión, ya han pasado por diversos papeles, ¿no? Desde que eran críos hasta... Y entonces, claro, sí que es algo que se interioriza y que se ve en esa profesionalidad, aunque
cambien de personaje cada X sí. tiempo, que yo no recuerdo ahora si son cada 5 años sí, o tal, o cada 4, pero sí que es verdad que lo llevan ya con una profesionalidad que deslumbra, ¿no? Entonces, bueno, lo de que sean amateurs... no reconocidos o no pagados, mejor dicho, pero, sí. pero lo hacen muy bien. Bueno, pues importante. ¿Cómo es? Cada 4 años vais cambiando los papeles, ¿no? ¿De todos? No, de todos no. Hay papeles con permanencia y papeles sin permanencia. Ah. Porque dentro de eso hay papeles con peso de texto vale. que, claro, coger un papel para que el año siguiente te lo quiten, aprendértelo, hacerte el esfuerzo, pues no es justo, ¿vale? Entonces, vale. hace unos años sí que es verdad que alguien cogía un papel y lo podía tener. La tira de años, sí. lo que quisiera, y queríamos que eso cambiara. Entonces se pusieron unas normas para que los papeles, todos tuvieran la opción de poder hacer cualquier papel, ¿no? Dentro vale. de sus posibilidades. Entonces hay de permanencia y de no permanencia. Claro. La permanencia... 4 años. 4 años. 4 años, excepto Cristo, que creo que tiene 6. No, sí. no recuerdo. ¿Que puedes dejártelo antes claro. o no? O sea, vale, ¿y esto es por sorteo? No. No. Un papel queda libre... Se presentan X actores y se hace un casting. Porque, se hace casting y claro, todo. Claro, claro. Esto es no, muy profesional, ¿eh? No sí. todo el mundo puede servir para el mismo papel. Lo entonces, es también el director o directora quien tiene la última palabra de si esa persona claro. es válida para el papel o no. Uh-huh. Y al final es algo bueno también, porque lo que hace... Al final, aquí mucha gente de la que está en La Pasión, como se ha dicho siempre, se ha empezado desde el principio tirando flores... En el Domingo de Ramos. Yo empecé de romano. Ajá. Yo tirando flores. Y al final, por eso tienes un proceso en el que pues, sigues tirando flores al principio, o de romano, según la edad que entres también. Y pues vas cogiendo papelitos sin permanencia, pues vas haciendo de testigo, vas haciendo de mercader, vas haciendo papeles un poco más pequeños. Y al final vas haciendo muchas cosas, hasta que al final vas subiendo y vas cogiendo papeles pues, con más relevancia, papeles más importantes. Aunque importantes son todos, porque sin uno no podríamos hacer el otro. Totalmente de acuerdo. Pero, pues eso, vas cogiendo un poquito más de relevancia, vas cogiendo un poquito más de peso a la hora de hacer papeles, hasta pues, coger uno que tenga bastante permanencia, ya sea pues, un Simón, Pedro, uh-huh. llegar a Cristo, llegar a hacer un papel tipo Anás, Caifás en el Sanedrín... Bueno, pues La Pasión, una labor importantísima, alcaldesa, la que lleva a cabo para las representaciones teatrales de todo el proceso... en el municipio y también la vestimenta ¿no? de, uh-huh. de las cofradías. Ahí las cofradías también tienen unas normas muy sí, estrictas. Sí, sí, ¿cómo es esta dos... parte? Yo me la tendría que volver a leer para sí. refrescarla después de 2 años, pero sí, suelen ser bastante estrictos en el cumplimiento, pues el día que hay que ir con el báculo y el báculo que es, por si han tenido otro antiguo o demás, el día, bueno, cuando llevan el capirote, en qué actos, cuando acaba la procesión, te lo puedes quitar o no, uh-huh. el tipo de calzado, que no sean zapatillas, que sea un zapato negro. Se cuida todo esto sí, muy... Sí, sí, lo cuidan de una manera bastante exhaustiva, vale. porque eso también da pues, una seriedad ¿no? sí. al propio cofrade y a la cofradía hermandad y a... al desfile en sí. Uh-huh. Ahí estamos viendo de nuevo imágenes con todas las calles de Benetús, la gente saliendo a ver los pasos, a ver a sus cofradías, a ver en definitiva a sus vecinos. Vosotros formáis parte también de cofradías, no. pero bueno, conocéis un poco también este estricto de la vestimenta, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando también a lo largo de los años. Sí, más o menos conozco, o sea, yo conozco pues por la gente que conozco y tal. De hecho, una de las directoras es la presidenta de una cofradía, ¿no? uh-huh. del Santísimo Cristo de la Misericordia. Pero no estoy tan al tanto de todas las normas que tienen. Yo sé qué normas tengo yo, pero las cofradías está no. Está claro. Os voy a hacer una pregunta, creo que la respuesta es complicada, pero si me tuvierais que decir un acto, no, imposible, a ver, alcaldesa tampoco, al que tuviera que ir toda la Semana Santa. ¿Hay algún momento especial, alcaldesa? A ver, yo siempre, desde que era pequeñita, para mí el día fuerte o el día importante es el viernes por la mañana. Y si encima sale un día con sol, es maravilloso. Yo recuerdo salir de mi casa, ir a ver la calle de la Amargura, porque a veces no llegaba al juicio, pues porque éramos más jovencitas, ¿no? Sí. Mi hermana y yo, y cruzar a casa de mi abuela... recogerles mandonguillas de abahecho, terminábamos de ver la calle Amargura y a casa a comer. Entonces, no sé, yo lo tengo como algo muy, muy mío, muy desde la infancia, y por tanto creo que es el acto por estrella y el que más llama la atención a la gente. Pero
cualquier día podríamos disfrutarlo. Las representaciones del sábado no llevan tantos años realizándose y sorprendentemente... Bueno, sorprendentemente no. Hay mucha gente que no se ha acostumbrado a que el sábado haya representación y hay menos afluencia de público. Vale. Y sin embargo, no desmerecen nada cualquier otra representación, con lo cual es que cualquier día puede ser interesante. Bueno, pues cualquier día les hago la misma pregunta. Yo creo que también como concejal de fiestas le pongo en un apuro. No, es complicado. ¿Sí? Es complicado porque al final... voy a volver a utilizar tu frase de barriendo hacia mi casa. Al final, cuando actúas... Siempre, pues, ¿cuál te gusta más? Pues el día que más salgo. Normal. No, pero al final es lo que dice, el Jueves Santo es uno de los días, sobre todo por la noche, es el más denso, porque es Santa Cena, Sanedrín, prendimiento, negaciones, muerte de Judas, Torre Antonia. Es muy denso para ser en una noche, pero a mí es un acto que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero al final lo dice, el viernes. El viernes es el que más... visual, los látigos, por la calle de la Amargura, es muy visual. El viernes por la noche es mucho de llorar, es el descendimiento, es mucho de llorar. Y el sábado, como decía Eva, es un acto nuevo, ¿sí? Porque tampoco lleva muchos años. 2015. Sí, algo así, pero es un acto que el primer año vinieron muy pocas personas, ¿sí? Que no teníamos, es que no sabíamos si iba a venir gente directamente. Y se montaron ellos mismos las sillas porque no estaban ni preparados y se sentaron ellos. Y la verdad, la gente le gustó. El año siguiente pues, fue viniendo más gente. Y ha evolucionado y está ahora... Es un acto que sí. Para nosotros es ya un acto normal y corriente. Uno más. Se ha integrado totalmente dentro de el calendario. Sí. Bueno, pues interesante sin duda alguna. Seguiríamos horas y horas hablando con nuestros invitados, pero vamos a ir cerrando bueno, pues todos los mensajes que les hemos querido transmitir. Ha sido nuestro objetivo mostrarles lo que hace este... municipio, Benetúser, con una fiesta declarada bien de interés provincial desde 2010 y que aspira a conseguir esa denominación también a nivel de la Comunidad Valenciana. Voy a hacer una ronda final para animar a los valencianos a que vayan a Benetúser. ¿Qué les diría como presidente de la Pasión, Arnau? Pues que lo que hacemos en Benetúser creo que en pocos sitios se lo van a encontrar, al menos con la magnitud con la que lo hacemos y sobre todo con la pasión con la que lo hacemos. Y que sin duda es algo que al menos una vez en la vida tienen que ver, porque seguramente si vengan una vez, vendrán más. Venga, pues muchísimas gracias, muchísima suerte con ese personaje que vas a interpretar y enhorabuena como labor de presidente de la Pasión, Arnau. Gracias. Concejal, ¿cuál sería su mensaje, Denis? Pues es muy, muy parecido también al de Arnau. Sí que me gustaría añadir que tanto para las cofradías como para la Pasión y para la Hermandad, que también estamos abiertos a que venga la gente no solamente a vernos, sino también a apuntarse y a participar. Vale. Porque es totalmente abierto y que todo aquel que quiera participar tanto en las representaciones como en las cofradías y la hermandad está totalmente abierto a que venga, nos pregunte lo que quiera, porque no solamente queremos que vengan a vernos, sino compartir también nuestra devoción y nuestra pasión con todos ellos. Muy bien, pues gracias también, concejal, por haber estado con nosotros y suerte también la interpretación de su personaje. Buenas tardes. Y cerramos con el mensaje de la alcaldesa de Benetúser, Eva. Bueno, yo recogía un poco lo que han dicho los dos y añadiría para aquellos que nos quieran visitar que estamos a 5 minutos de Valencia en tren, que tenemos muy buenas comunicaciones y que además todos nuestros escenarios son en abierto. Porque es en la plaza del Ayuntamiento, es en una calle, es en otra, es en la plaza de la Iglesia, con lo cual no van a tener problemas de aforos, de contagios y que es el momento ideal para visitar Benetúser. Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa, que sea todo un éxito. Por fin la Semana Santa de Benetúser se vuelve a celebrar. Buenas tardes. Gracias. Semana Santa de Benetúser, todo un lujo haberla conocido hoy, esta tarde en Valencia, en abierto. Thank you.
Seguimos Valencia en Abierto, dejamos la Semana Santa de Benetúster y nos vamos a Rafael Buñol. Nos acompañan porque ya saben que este fin de semana se ha celebrado por todo lo alto San Antoni. Así de bien se lo han pasado también nuestros compañeros. Sergio Ferris. De poble en poble y de festa en festa nos ha desenvenido fins así, fins a Rafael Buñol, porque el foc torna a ser protagonista en aquesta localitat. Y no estem al mes de gener, estem al mes d'abril. Y per fi, Rafael Buñol torna a celebrar la festa de Sant Antoni. Per fi torna la foguera, sí, al cor de la localitat de Rafael Buñol. I quin millor anfitrió perquè ens explica aquesta festa que és el propi alcalde, Fran López. Com estem? Molt bona nit, pues molt bé. Començant a gaudir d'aquest el nostre gran dia i de la nostra gran festa, que és la festivitat de Sant Antoni. Vinga, que s'estiga cremant la foguera, això acaba de començar, la festa de Sant Antoni en Rafael Buñol. Això acaba de començar, abans a les 8 hem tingut, com és de tota la vida, pues, eixa travessia de Sant Antoni per el desert, en tots aquests correfocs, i ara, com vegueu, s'està cremant la falla 2 anys i 4 mesos després de l'última nit que varen gaudir la festivitat de Sant Antoni. I damunt del temps s'ha respectat també en aquest cap de setmana. Durant aquestes 2 setmanes estava ahí el temps un poquet que no molestava durant aquesta tregua, però per fi ha vingut el bon temps per a que Rafael Buñol gaudisca d'una bona festa de Sant Antoni. Així és, avui no està plovent com les 2 últimes setmanes i a més la peculiaritat és que se celebra en abril i mai s'ha celebrat en abril. I avui que fa un poquet de fresqueta, pues te recorda a aquest mes de gener, que és quan verdaderament se celebra la nostra festa. Alcalde, et veure a tota la gent present que està ací ara mateix al cor, al centre de la ciutat, de la localitat de Rafael Buñol, que per fi torna a la pólvora i torna a gaudir de tot. Què se li passa a vostè per dins? Bueno, pues molta felicitat, molta alegria. Avui s'està veient com gent de totes les edats està ací en nosaltres, en el carrer, i sobretot alegria de tornar a retrobar-se i de tornar a gaudir d'aquesta festa que significa germanor, que significa pólvora, que significa totes les qüestions positives que se puguen dir. I també la gent també, abans que se vega la foc a la foguera, ha donat 7 voltes per a cremar tot el roïn en la foguera. Claro, se peguen les voltes i se demanen desitjos també, com és tradició i com heu pogut veure, tot el món pega aquestes voltes perquè així mana la tradició. Molt de desitjos i moltes coses per a tirar la foguera perquè són 2 anys i 4 mesos acumulats. Pues sí, molts desitjos i esperant que torni a treballar aquesta festa com s'està desenvolupant en total normalitat i també que, pues això, que la gent disfrute i gaudisca, que és el que simbolitza aquesta, la nostra festa més autòctona. Perquè ara després tindrem la coeta darrere de la foguera i a partir de demà molt més actes. Sí, clar, ara després serà l'acordar a les 10 i demà tindrem les calderes, les cucanyes, també un acordar infantil i el diumenge ja se despedirem en els animals, en la benedicció dels animals. I així estem amb Juan Sancho, el president de l'associació de Sant Antoni, de ser Rafael Buñol. Quines ganes tenien de tornar a celebrar aquesta festa, Juan? Ei, és de veres. Això de tant de temps sense tindre aquesta festa, doncs mos ha impactat una miqueta i entonces tenim moltes ganes, estem desitjosos. Tenim així ja equipat per a deixar-se a dins de la gàbia, per a tirar la corda. Pues sí, soc un participant actiu des de sempre, entonces, pues no anava a ser menys, i esta vegada pues, més encara, perquè ja després de tanta espera, un poquet desesperant, tenia ganes. Imagina que molt de temps preparant això, aquesta corda, i molt de petardos també, imagina, molt de coets dins.
Home, sí, per la quantitat de gent que són participants estan prou ben equipats tots. I entre altres coses, pues, com m'ha passat més temps, pues, molta gent diu, estic reservat, pues, vaig a implicar-me un poquet més. S'ha vist una bona implicació en aquest sentit. Quanta gent va endinsar-se ahir dins de la galla, va participar en acordar? En concret anem a ser-ne 17 adults en els acompanyants. I demà també és molt important perquè demà es fan l'acordada dels xiquets i també són 17, són uns quants més que la primera vegada. I de quants quilos de pólvora estem parlant de matí? Quants coells van arribar? En aquesta ocasió demà estaven rondant els 200 quilos de pólvora. Per a les persones és prou important. Damunt en la xicoteca la gàbia i... Estem en família. I com no, per fi torna la pólvora, sí, a Rafael Buñol. Torna la pólvora després de 2 anys de pandèmia. El poble de Rafael Buñol tenia moltes ganes i que menys que celebrar-ho en la festa més important de Rafael Buñol, que és Sant Antoni. Estem a abril, però el fred fa el mateix que en gener, eh? No n'hi ha problema. La festa està i la gent està animada, n'hi ha que pegar a foc. Perquè ja s'ha cremat la foguera i ara, mira, a veure si el nostre company pot posar ahí la imatge, perquè ahí està la jaula, per si no... La gàbia on s'amoyen els coets. On se va disparar la corda tradicional. La corda de sempre. Fins al 2001 s'ha celebrat els coets en el carrer, en obert. Però per normatives han hagut molts desperfectes any rere d'any. Correcte. Algun perill, però bueno, la gent controla un poquet i que... El que vull entrar, que entre, i el que no, que ho mire de fora i ja està. No t'has aguantat ahí dins? Sí, diversos anys. Ui, què tal l'experiència? Bueno. És molt bonico. És una puja d'adrenalina veure a la vegada 200 coets. Femelles, coets, coetons, passant-te pel costat. És algo molt bonico. No n'hi ha problema. N'hi ha que entrar, disfrutar de la festa i ja està. Tot és una festa esta de Sant Antoni que va de pares a fills i d'avis a nets. És una festa per a tots. Herència pura. Això és lo màxim. El que puga l'ha de disfrutar alguna vegada en la vida. Una festa que se pasa de pares a fills, ¿no? Claro. ¿Cómo se dice, Alma? Tata Toni. ¡Sí! Vamos. Bueno, y también a la Cheme Chove. Per fi torna la festa, ¿no? Así a la localidad. Tenía muchas ganas, la veritat. Qué ganas tenemos de que torne. Y que toda la gente del poble estiga junta. Perquè després de 2 anys i 4 mesos, el foc torna a ser protagonista. O sea, no se aneu ahí dins, a la gàbia? Després més tard, ara així no podem entrar. Anem a entrar? Sí, esperem. Home, el Gotet no se podrà entrar, no? No, però en un escopet és de Messi. És el que te fa valent per entrar. Ja veu pegar les voltetes així? Sí, 3. Són mítiques. 3 o 7, ahir m'han dit que 7. No, són 3. Són 3. 7 si tens molta... Si tens fred. I moltes coses roïs. També. 3 és la sort, ja. Bueno, i de demà què se pot gaudir així, Rafael? Les calderes. Pues demà tenim calderes, crec que n'hi ha cucanya pa xiquets. I després entre més xiquets a la gàbia. I després el diumenge la... La bendició dels animals. Endurem un gos a l'altre gos i jo és la que... Pues anem a convidar tota la gent que vinga a Rafael Buñol. Vinga, tots a Rafael Buñol, la millor festa del món. Gori, gori, gori! Visca Sant Antoni! Sí, moltíssimes gràcies. Després de 2 anys i 4 mesos, per fi torna la festa de Sant Antoni, així, a la localitat de Rafael Buñol. Nosaltres ens despedim en una festa on el foc ha sigut el protagonista i on els veïns i veïnes han gaudit de la festa tradicional del poble.
Bueno, por todo lo alto, como ya les decíamos, así se celebraba San Antoni en Rafael Buñol. Gracias, Sergio Ferris, por ese reportaje. Nos vamos ahora a la gala que celebraba la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Se celebraba ayer esos premios llamados Bon Govern que recibían numerosos municipios de la provincia de Valencia. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha celebrat la gala de lliurament de la cinquena edició dels Premis al Bon Govern. Aquests guardons, que pretenen destacar les bones pràctiques municipals, tenen com a objectiu promoure la qualitat de les polítiques públiques. Enguany, com no podia ser d'una altra manera, la mirada estava posada en la importància del municipalisme per a la recuperació després de passar ja el pitjor de la pandèmia i a fer front a les conseqüències de la guerra ucraïna. La verdad es que estamos muy contentos de esta quinta edición de los premios de Bon Govern de la Federación y bueno, creo que es un claro ejemplo de cómo van evolucionando las medidas y las acciones que el municipalismo valenciano va realizando en los últimos años, ¿no? Cómo estamos desde la innovación, desde la vanguardia, respondiendo a las necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas y sobre todo mejorando la calidad de los servicios públicos municipales, que es bueno, pues nuestro día a día, ¿no? Es la primera administración a la que los vecinos y vecinas de nuestros municipios se dirigen, además es donde se prestan la gran parte de servicios públicos que constituyen nuestro estado de bienestar y por eso es una apuesta importantísima por parte de la Generalitat, es una apuesta por el municipalismo, por reforzar sus capacidades financieras e institucionales. Premis que cada any dona la Federació Valenciana de Municipis i Províncies al Bon Govern, cal posar-los en valor perquè és reconèixer el que dia a dia fan en els nostres pobles, que és molta la tasca. Jo crec que en aquests darrers anys que s'han complicat tant les coses per el Covid, és encara en major esforç el que han tingut que fer i crec que és major el reconeixement que hem de fer-los. La veritat és que estem passant una legislatura molt, molt complicada als ajuntaments, és a dir, des de l'any 2019 que entrarà la nova legislatura, bueno, pues, al tema del Covid, del 20 i del 21, pues, se nos suma ara una situació complicada con el tema de la guerra d'Ucraïna i també, sobretot, bueno, con esta situació d'inflació, de creixement dels preus, dels combustibles, etc. Aleshores, crec que el que avui puguem celebrar estos Premis de Bon Govern des de la Federació Valenciana de Municipis és, diguem, un repte per als ajuntaments, però també un agraïment per el treball. En total, 11 municipis han sigut premiats en les 9 categories que componen aquests premis. Sostenibilitat, salut, igualtat o cultura són algunes d'elles. D'alguna manera, pues, tenemos que estar comprometido con las personas que tienen movilidad reducida y ese turismo también cuidarlo. Creo que es la manera más importante, es cuidarlo. Se reconoce un poco la tarea y la labor que se está llevando desde el Ayuntamiento, en más concreto desde la Concejalía de Deportes, para mejorar la salud de todos nuestros vecinos a través del ejercicio físico. I més enllà del patrimoni que hem posat en valor, també hem posat en valor la democratització i unes jornades en les que hem posat en valor tot el nostre patrimoni cultural i hem analitzat tot el passat perquè en el futur no es repetisquen determinades coses i s'analitzen en el present. Estamos haciendo una apuesta importante por la educación y pensamos que es la semilla que tiene que calar para que no se produzcan hechos tan lamentables como los que hoy estamos sufriendo. Marcamos una premisa, había una posición que era hacer turismo sostenible o hacer un municipio sostenible y turístico. Hemos apostado por la segunda, hacer un municipio sostenible y que además sea turístico. Y dentro de ese paraguas hemos metido tres pilares fundamentales que son los que estamos desarrollando a día de hoy. Movilidad, residuos y energía. Una de artistas, la cultura está presente en nuestra vida de forma diaria, tenemos una actividad cultural intensa y muy variada y bueno, en el 2020 apareció la pandemia que nos destrozó nuestra vida. Entonces, bueno, pues desde el Departamento de Cultura, es un departamento pequeñito que ha impulsado este proyecto con mucha ilusión, vieron que bueno, pues que las exposiciones se quedaban en el edificio y no podíamos visitarlas, con lo cual se creó esta web que lo que permite es que desde casa podamos ver las exposiciones que tenemos en el municipio. A més, aquests guardons també ha volgut posar en valor la gestió de projectes europeus, així com la importància del desenvolupament local i rural. El mal tempo, ingenio i
innovación. Yo creo que eso es lo más importante que refleja este fondo de emergencia. El objetivo fundamental que teníamos este fondo, que es pionero y novedoso, lo he comentado muchas veces, es que queríamos ayudar más a quien más lo necesitaba. Y para eso era necesario analizar caso a caso. No, que es una gran característica de los nuestros marginales, ya que era una gran lluita, ¿no?, para marcar els bancalets, no, de la gent humil del nostre poble, i un premi que és la saviesa, no, ja que és la pedra en si i la feina, no, de la persona. No? I... El projecte europeu habla del projecte d'inserció sociolaboral para jóvenes y prevención del absentismo escolar, y en base a ese proyecto nos han dado tanto por la parte de proyectos europeos como de inserción. Uno de ellos ya ha sido premiado por la Federación Española de Municipios y Provincias en el 2020. Y este año, pues la verdad es que estamos doblemente contentos, porque realmente tenemos dos premios. Pues la verdad es que sí, es un proyecto compartido además con nuestra cooperativa eléctrica, donde los socios somos todos los crevillentinos y crevillentinas. Y en definitiva lo que se trata es de crear comunidades energéticas locales para ir a esa transición energética que hoy además en estos momentos, en esta coyuntura, se hace más necesario todavía. Muchas veces estos son ideas que nacen de fruto del esfuerzo y del trabajo de mucha gente con pocos recursos desde los ayuntamientos. Tenemos que atender todo, somos la trinchera, y si no nos ayudan con más recursos y con más personal, a veces se queda en un programa piloto. L'acte que ha tingut lloc en el Centre Cultural de la Beneficència ha sigut interromput a les 12 del matí. Els presents s'han sumat al minut de silenci convocat per l'assassinat del menor a Sueca. Un any més, el municipalisme valencià ha demostrat estar a l'altura de les circumstàncies i ser la política més pròxima al ciutadà. Acto sin duda destacado. Nos vamos a publicidad, nos tomamos un respiro y a la vuelta seguimos con Valenciano Abierto. No se vayan, porque les vamos a contar las películas que tienen que ir a ver este fin de semana a las salas de cine valencianos. Cinco y media en punto de la tarde, seguimos en directo Valencia en Abierto. Llega el momento de recibir a nuestro crítico de cine y académico, Sergio Castellote. Sergio, buenas tardes. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy importantes bien. Estrenos llegan esta semana a los cines. Sí, han llegado pues una de Marvel, una infantil, bueno, es importante, de Paramount, bueno, hay bastantes, ¿no? Y española también, una cartelera muy llena de varios gustos. ¿Nos animamos a ir más al cine o qué, Sergio? ¿Seguimos igual? Este fin de semana sí que ha subido bastante. Igual ha sido el tirón de Morbius y de Sonic 2, pero bueno, la taquilla ha subido bastante, ¿eh? Ha subido un 50% casi más que la semana anterior. Bueno, eso pues está bien, ¿eh? Nos alegra este dato. Vamos con los estrenos. La primera película, llamada Canallas, que nos cuenta, hablamos de cine español, película dirigida por Daniel Guzmán. Y también interpretada, sabemos, vale, el actor de que salía en Aquí no hay quien viva y todo esto en las primeras temporadas. Bueno, es una película bastante divertida, ¿sí?, en el sentido de que nos sumerge sobre todo en el mundo de los barrios de estos de Madrid, de suburbanos que están un poco alejados de la ciudad. Y bueno, nos cuenta la historia de unos amigos de la infancia que son ahora en la actualidad pues unos sinvergüenzas, ¿no? Unos pequeños estafadores que viven de pequeños timos y engaños. Y bueno, la verdad es que la película sobre todo se centra mucho en las relaciones personales de ellos y familiares, y hace un buen acopio de situaciones divertidas y de personajes bastante estrambóticos. Entonces yo la recomiendo, que también sale Luis Tosar, que es un actor que siempre funciona, aunque tal vez lo vea yo aquí más desubicado. ¿Sí? Sí. ¿Por el papel que interpreta o qué? Claro, porque es el menos gracioso de los tres. Y entonces tal vez le da un punto que está bien, pero yo lo veo un poquito desubicado. En cambio, Guzmán, y luego hay un amigo de él que también hace hay un personaje importante en la película de la infancia y que no es actor profesional, que tiene mucho empaque. Y bueno, yo creo que sobre todo es para reírte un rato, una pega que te habla también de aquella época de los kinkis, de los navajeros, en fin, tiene bastante,
bastante trama para pasarlo bien y reírse. Y un final bastante sorpresivo. Ahí puedes leer. Y que gusta, sí. Que gusta. Bueno, pues ahí está Canallas, llega con fuerza. Es cine español que siempre nos gusta recomendar desde este espacio. También llega Morbius. Vale, Morbius. Morbius para mí es la película más flojita de Marvel. ¿Eh? Sí. Bueno, es una peli que se ha ido retrasando mucho durante el tiempo. Esta peli tenía que haber venido en la pandemia. Vale. Y se ha ido retrasando y todo eso. No sabemos si es porque no confiaba mucho Marvel en ella o porque tal vez se han hecho hoy muchos montajes que la película la han un poco partido, sí, por la mitad. Entonces, el resultado no es... Es una película muy siniestra, muy oscura, pero este villano de Spider-Man y de Marvel no acaba de funcionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece más un thriller que una película de superhéroes. Y luego la fotografía es muy oscura, hay momentos también que narrativamente no están bien contados y da como saltos en el tiempo. Y entonces yo creo que ahí lo mejor es la interpretación de Morbius, que es Jared Leto. Yo creo que es lo más interesante de la película. Y bueno, y al que le guste el cine de terror y de efectos especiales, pues le puede gustar, ¿no? Lo que pasa es que ya digo, es una veo muy fragmentada y, ¿sí?, y que a veces no la comprendes bien. Para meternos en él, recuerdo que Morbius es un hombre bueno, pero tiene un problema sanguíneo y luego con él se hace como un vampiro, se hace unas transfusiones, es un médico, un bioquímico, y se hace un vampiro. Uh-huh. Entonces se hace maligno. Vale, ¿eh? Bueno, pues ahí queda esta película de Sony, la película de Morbius, que no ha convencido de todo a Sergio Castillote, pero ahí está para los amantes también del cine del terror, como decías. Sí, eso puede gustar, puede gustar. Vamos con Sonic 2. Pues Sonic 2, la sorpresa de la taquilla. Sí. Pues todos creíamos que la 1 sería Morbius y no. Para nada. Ha sido Sonic 2, el público juvenil, infantil. Y bueno, pues es una peli que, si viste la primera, bueno, el famoso videojuego, sí, de Sega, ¿no?, de los 90, bueno, es una peli que la verdad es que es muy entretenida y tiene mucha... es muy trepidante, y entonces te lo pasas bien, algunos personajes nuevos que también ayudan bastante a la función, y bueno, yo creo que es una peli que puedes verla, a los chavales le encantará, y a los mayores, pues bueno, les entretendrá, ¿no? Y luego también tenemos que sale ahí Jim Carrey, como siempre, haciendo de malo, de, ¿sí?, Robotnik, que bueno, que está exagerado, como ahí estamos viendo, pero bueno, le da el rollete que puede gustar, ¿no? O sea, está exagerado, pero muy bien. Y la verdad es que tiene muy buenos efectos especiales, es una muy buena producción, y yo creo que es una peli para todos los públicos y justamente por eso se ha puesto la primera en taquilla. Bueno, pues ideal también es que... para estos días de Semana Santa, ¿no? Para, correcto, ir en familia, sí, al cine. La sorpresa de taquilla, como dice Sergio Castellote. Para mí ha sido una sorpresa, uh-huh, la verdad es que sí. Venga, no, pues la recomendamos también desde aquí, la segunda parte de Sonic. Y también llega como estreno destacado para Kiara. Vale, esta ya es una película más intimista, más de autor. Pero a mí me ha gustado mucho el enfoque, porque es una película que en realidad nos habla de la mafia de la 'Ndrangheta, porque está situada en Calabria, y bueno, es a partir de un cumpleaños de una chiquita de 18 años, su familia y tal, todo es feliz, parece que viven bien, adineradamente, todo, y la hermana pequeña pues empieza a ver cosas extrañas, como que el padre desaparece, no saben dónde ha ido. Y entonces es un descubrimiento de su propia identidad. Entonces esta chica verá pues que pertenecen a este grupo de mafia, que es la 'Ndrangheta. Entonces tiene que ver si ella, pues una adolescente, seguirá viviendo aceptando esta familia, uh-huh, o encontrará otra familia que le aparte totalmente de esto. Entonces es una película que a mí me ha gustado mucho. Dicen que forma parte de una trilogía, yo no he visto, sí, las, sí, otras dos. Pero sobre todo, ya te digo, la relación de ella con todos los demás, consigo mismo, descubriéndose, y sobre todo cómo allí tratan también a la gente de raza negra y a los gitanos. O sea, la mafia calabresa se ve que tiene muy marcado esos puntos, ¿no? Y bueno, sobre todo hay momentos muy interesantes como este que estamos viendo, que está con el padre y está descubriendo en realidad lo que hay.
y bueno, y tiene que encontrar su camino. La verdad es que es una película, me ha gustado, es de mafia, pero que es muy intensa. Y te mantiene en vilo durante toda la película, tiene ritmo, ¿no? Además, el personaje ya está muy bien, la chica esta. Me ha gustado mucho. Para Kiara es otro de los estrenos. De los cuatro, entonces, por lo que te hemos visto trasladarnos, nos quedaríamos con Para Kiara y Sony 2. Sí, para mí sí. Sí, ellos son los más completos. Pero también no descarto Canallas, para pasar un rato entretenido. Bueno, pues ahí está también. Pero me han gustado más las otras, sí. Canallas también con la participación de Daniel, de, interpretada y dirigida por Daniel Guzmán. Correcto. Que vayamos al cine, que tenemos que animar esta industria importante que supone para la economía española y que ahora que parece que la situación del COVID ha mejorado, hay que acercarse al cine. Exacto, llenarlo y bueno, van a haber muchos estrenos, esta semana 4 o 5 y el miércoles que viene entran 8 o 9. 8 o 9 estrenos. O sea que van a haber para todos los gustos. Bueno, pues está bien. Gracias, Sergio, que siempre nos gusta tenerte con nosotros, nuestro crítico de cine, buenas tardes, y académico del cine. Nos vamos al teatro, porque llega el musical Ghost. Allí ha estado nuestro compañero Sergio Ferris con los actores, así que vamos con él porque serán los grandes protagonistas en ese musical que llega ya, por fin, a la ciudad de Valencia. Sergio Ferris, ¿qué tal? Ghost, el musical, llega al Teatro Olimpia de Valencia con 17 artistas y entre cuáles destacar, pues a los dos que tengo a mi lado, David Bustamante y Ela Ruiz. Bueno, ¿qué tal vuestro primer musical juntos? Yo estoy encantada. Bueno, a ver, tengo que decir que hay días que está como con mucha energía. Y... Pero es que tú eres muy zen. Ella es la zen del grupo. Nos llevamos maravillosamente bien. Ella es la zen. Entonces yo entro al camerino como un elefante en una cacharrería. Y si la gente está dormida, pues les despierto del tirón. Yo estoy feliz, estoy feliz. No solo lo admiro profesionalmente, que eso es bastante fácil, sino que personalmente también es maravilloso. Pero se deja enseñar, porque tú sí que has hecho varios musicales, pero él es el primero. Sí, él es muy rápido. Para el teatro musical esto es un plus y él tiene esa cualidad, él es muy rápido. Bueno, y imagino que ha sido especial este primer musical haciendo Ghost en Madrid y sobre todo en muchas ciudades de España. Es muy bonito. Primero, la experiencia de haber estado 6 meses en la Gran Vía, como decían antes, ver el teatro lleno después de 2 años que para pues nuestra profesión ha sido muy castigado por la pandemia y teníamos muchas ganas de reencontrarme de esta manera con este proyecto, con esta aventura diferente que me ha hecho crecer tanto artista como personalmente. Reencontrarme con el público ha sido necesario y ha sido muy dulce, muy bonito. Porque Ela, tú sí que has hecho varios musicales y en una entrevista que también hemos visto decías que cada musical tiene una cosa especial. En este caso, Ghost, ¿qué tiene de especial? Absolutamente. Ghost es un maravilloso guión que tiene un plus de que la gente lo recuerda, o sea, está en la memoria colectiva. Entonces eso tiene un pro y un contra, que es la gente le suele encantar el título, lo viene a ver con mucha facilidad, pero claro, quiere recordar esos personajes como los tiene en la memoria. Entonces para nosotros el reto está en hacerlo bien, pero añadiendo lo que nosotros somos, porque yo no soy Whoopi Goldberg, como verás. Pues entonces yo, Patrick Swayze, ya me dirás. Pero escúchame una cosa, pero soy el Patrick Swayze de aquí, de España, sí. Ahí está, di que sí. Porque David, tú como a David Bustamante, ¿cómo se siente identificado con el protagonista, con Sam? Pues absolutamente en todo, te voy a decir. Soy una persona que soy muy pasional, soy romántico, soy un amante del amor, soy un amante de la amistad y lucharía en la vida, en la muerte y donde hiciera falta por proteger a los míos, ¿no? Y esta historia, pues la verdad es que es fácil, ¿no? Sentir lo que podría haber sentido ese personaje. Era la misma pregunta. ¿En qué te identificas con tu personaje, con Odamae? ¿En qué me identifico, David? No sé, dilo tú. Tiene mucha sabrosura. Pues no sé, yo creo que a mí me gusta la gente auténtica. Me gusta la gente que es como es y que defiende lo que es y sus valores. Entonces yo creo que Odamae es un personaje tremendamente auténtico. Ella dice lo que piensa y bueno, y yo también le he añadido ese manerismo que yo traigo de Cuba, ¿no?
así que ya veremos qué mezcla sale. Bueno, en Gran Vía sí que actuasteis en la calle, cerca de vuestro del teatro. Aquí en Valencia podéis hacer lo mismo en el balcón del ayuntamiento. Lo que haga falta. Estamos abiertos a todas las ideas. No, estamos muy felices en primer lugar por venir a una ciudad donde, mira, personalmente siempre me han recibido con los brazos abiertos. En especial lo he pasado muy bien desde que empecé mi carrera y vine por primera vez a... Mira, con una falla, Escalante Marina, que me hicieron fallero de honor y fue muy bonito. Y desde entonces he tenido, siempre que vengo aquí, soy feliz. ¿A quién no le gusta Valencia? Venir aquí va a ser muy divertido y durante 5 semanas poder vivir Valencia, ¿no? También nos apetece mucho, aparte del teatro, pues poder disfrutar esta maravillosa ciudad. Que el 30 de abril viene Bustamante también a actuar aquí. Sí, es que Valencia, no estamos, lo decimos. Y estoy buscando otra excusa para seguir viniendo. O sea, esto es alucinante. Porque del 14 de mayo al 12 de junio estáis aquí en el Teatro Olimpia. Aquí. Y espero disfrutar del sol de Valencia. ¿Por qué tiene que venir la gente de Valencia a ver Musical Ghost? Bueno, porque además de que es una obra de teatro musical que actuamos, cantamos y bailamos, además hay magia, hay una excelente música. Es un musical más bien pop, es decir, que no te va a costar trabajo, no son partituras tremendas, sino que son canciones muy buenas, que entran fácil, ¿no? Que la gente seguramente tarareará cuando salga del teatro. Y además de eso, yo creo que tiene un elenco brutal, con lo cual, mira, yo creo que es un plan divino. Y David, por último, ¿qué día vamos a poder disfrutarte aquí en el Teatro Olimpia? Pues yo estaré, bueno, voy alternándome con Ricky Merino, que también está espectacular en el papel de Sam. Y bueno, yo estaré los jueves, viernes, sábados y domingos. Lo podréis ver, lógicamente, en internet, ¿no? Se podrá mirar los horarios por si preferís a uno u otro. O lo ideal sería ver a los dos. Perfecto, muchísimas gracias. El Teatro Musical Go llega al Teatro Olimpia. La magia del amor sin límites llega a Valencia. Bueno, pues espectacular este musical Ghost que llega a la ciudad de Valencia. Gracias, Sergio Ferris, y gracias también a los dos actores impresionantes. Vamos a ir a verte, sin duda alguna, a los dos, lógicamente. Vamos con la noticia destacada de la jornada, ya lo saben, pero se lo recordamos todo comentado. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores después de Semana Santa. El gobierno aprobará esta medida en el Consejo de Ministros del 19 y al día siguiente 20 entrará en vigor. Según los planes del Ejecutivo, la protección se retirará en colegios, en comercio y en la hostelería, pero eso sí, ya saben, se mantendrá en hospitales, residencia de mayores y sobre todo en transporte público, donde seguirá siendo obligatoria. Escuchamos a la ministra. Afortunadamente, gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación epidemiológica está en un contexto favorable. Por eso, y siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho, desde la progresividad, desde la gradualidad y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial, he participado, que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos en los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. Bueno, pues ahí está la medida, se la contaremos, se la seguiremos viendo cómo evoluciona, pero gran noticia, a partir del día 20, sin mascarillas ya en interiores. Recta final del programa Valencia en Abierto. Vamos a hablar de esa muestra de Proava de gastronomía de vinos que vuelve después de estos días tan duros, de estos años tan duros, vuelve tras la pandemia y vuelve al cauce del río Turia. Está con nosotros Lluís Romero, que es el presidente de Proava. Lluís, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Bueno, había ganas, vuelve después. Bueno, ya puedes imaginar, 2 años después, yo creo que tenemos ganas no solamente nosotros, sino todo el mundo, porque ya es una cita que es ya agendada por toda la gente de Valencia. Y yo creo que no solamente nosotros, yo creo que todo el mundo está con ganas de volver a ver esa muestra. Y además vamos a coincidir, empezamos el día 21 y ya el segundo día sin mascarilla. Es verdad. Por lo que acabas de decir. Es cierto, o sea que el titular sería Proava sin mascarilla. La muestra de vinos y cavas ya sin mascarilla para degustar todo. Bueno, cuéntanos el mismo escenario, porque es el clásico en el Jardín del Turia del 21 al 25 y con alguna novedad.
Bueno, este año hay bastantes novedades. La primera es que doblamos el espacio. Tenemos la Plaza Dura, que es el sitio tradicional, pues, que es donde, allí donde se celebran casi todos los eventos que se hacen aquí en la ciudad de Valencia. Y en la explanada de al lado, que tradicionalmente montan otras cosas, pues este año hemos podido conseguir el mismo espacio, sí, y vamos a sacar fuera muchas actividades que antes metíamos dentro de la muestra. Pasa es que por temas de aforo ya y de éxito, afortunadamente, ya no podíamos ni movernos. Entonces hemos sacado pues, la ludoteca, la sala de catas, las actuaciones musicales, para descongestionar el espacio de la muestra y así poder estar todos más a gustos, más distendidos, más relajados, uh-huh, con más espacio. Bueno. Claro, eso también supone doble inversión, doble alegría y doble gasto, que decía un antiguo spot. Bueno, ¿qué vamos a ver? Porque es las catas, es lo típico, vino, cava, licores, productos gastronómicos. ¿Cómo va a funcionar este año en prueba con los tickets habituales, presidente? Bueno, este año también hay una novedad. Hemos funcionado muchísimos años con el sistema este de los tickets y esto generaba, muchos vinos, grandes vinos, no se pudieran catar, les dábamos la misma cuota a las bodegas por los tickets, independientemente del vino que sirvieran. Claro, eso iba en detrimento de los grandes vinos, ¿no? Y hemos preferido, a pesar de que, bueno, este primer año nos dirá la experiencia, sí, cómo va, dar una pulsera, vale, y dos tickets solo. Vale. Y luego ya en las bodegas cada uno paga lo que quiere. Muy bien. Y así, pues si yo tengo el gusto de poder catar referencias que yo sé que estoy pidiendo un compromiso a la bodega, si le digo que me dé medio euro por catarlo, porque ya la botella vale 20. Vale. Entonces, quiero decir, quiero catar este vino. Entonces me dirá, pues sí, pues esta cata vale medio o uno o 80 céntimos o 2 euros, lo que valga. Uh-huh. Entonces ya dependerá del consumidor. Poder acceder que quiera a ese catar, tipo de... podrá catar cosas que hasta ahora pues muchas veces no veía, pues este año podrá catar lo que quiera y así además todos más tranquilos, más a gusto, no tengo la obligación de gastarme los 8 tickets, no tengo la obligación de venir 2 días porque me han dejado tickets, menos jaleo, además así evitamos colas, uh-huh, y yo creo que todo es un riesgo siempre. Totalmente. Las novedades, además siempre hay gente que dice, si algo funciona déjalo, ya, no lo toques. Lo que pasa es que nos hemos visto forzados muy a obligados, ello. Quizás por lo que nos has contado, perfectamente entendible. Por cierto, presidente, ¿cómo es la presencia de esas bodegas? ¿Cuáles van a estar prácticamente, bueno, las mejores de toda la Comunidad Valenciana? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, ¿cuál la presencia de bodegas? Vamos a ver productores de productos valencianos de calidad. Y Proaba garantiza que son todos los que están, aunque no están todos los que son. Vale. Ni son todos los productores de calidad socios de Proaba, ni todos los socios de Proaba pueden acudir a la muestra. Ten en cuenta que somos más de 200 empresas asociadas y en la muestra como mucho hay 100. O sea que no todas las empresas pueden asistir, muchas de nuestras empresas son pymes, uh-huh, que organizan un esfuerzo muy grande para poder acudir. También depende de la política de cada empresa de promoción. Al fin y al cabo, esto es un gran acto de promoción. Y de alguna manera, con el tiempo, hemos conseguido que este acto de promoción comercial de las bodegas y de las empresas agroalimentarias se haya convertido también en un escaparate gastronómico valenciano, en un referente de artículos y productos de calidad para que la gente tenga referencias. Así es. Si hablamos de números, nos vamos a encontrar con 150 vinos y licores, aproximadamente 18 marcas de cerveza artesana. Y en cuanto a productos gastronómicos, queso, embutido, patés, aceites, mermeladas y, como no, los dulces típicos valencianos. Claro. Allí siempre, bueno, las peladillas famosas. Sí, también. Y tenemos siempre en presencia pues chocolate comer de Sueca, navarro de casinos, en fin, y bueno, y no quiero citar nombres porque seguro que me dejo alguno y me sabe fatal, nada, me sabe fatal, pero vamos, sí. ¿Qué momento atraviesa el sector, Lluís, con todo lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que cuentan las bodegas y también la parte gastronómica? Bueno, si me permites, me voy a retrotraer un poco hasta el origen, ¿no? O sea,
desde nuestros productores agrarios, bueno, pues estamos, llevamos años y años aguantando, a veces el mundo rural tiene la sensación de que soporta bajo su peso el motor de toda la economía, aunque no es cierto, ya sabes que no llega al 5% del PIB lo que aporta el mundo rural, pero ese 5% que aporta es de mucha calidad. Uh-huh. Y a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho compromiso, mucha vocación. Y bueno, llevamos muchos años aguantando mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que llega un momento ya que ya no podemos más. Hoy en día, para que te hagas una idea, la naranja se paga igual que hace 30 años, cuando todo lo demás ha subido. Un agricultor que percibe lo mismo que hace 30 años difícilmente puede hacer frente a los costes de su vida cuando hace 30 años sí que podía. Y bueno, luego están nuestros productores. El otro día me comentaba uno de ellos, una pyme, que en el mes de enero pagó 900 euros de luz y en el mes de enero de hace dos años y en el mes de enero de este año había pagado casi 3.000. Una barbaridad este aumento. Entonces, y también repercute, lógicamente. Hombre, claro. Entonces estamos entre la pandemia. Ahora ya se han acabado las ayudas de la pandemia. Muchas de ellas ya se han acabado y los aumentos, se han disparado los costes de muchas materias primas y los costes energéticos. Ahora mismo pues, el sector no lo está pasando bien. Creo que no somos una excepción al resto de sectores en este país. Llega momentos duros que tenemos todos que arrimar el hombro y en nuestro sector lo hacemos y además con alegría. Ajá. Bueno, pues eso es importante, ver dónde estábamos, como decías, dónde vamos, pero siempre con optimismo, sí, sin duda alguna. Por cierto, ¿qué edición se cumple ya de la muestra de vinos y cavas? Pues mira, me has pillado. Te he pillado. No sé si es la 32 o la 33. Pero bueno, o... más de 30 años pues, lleva, sí, así, porque sí. 32 años, me dicen, sí, mis compañeros. Sí. Bueno, pues esto es un lujo que haya llegado, qué éxito tan grande, algo que se inició sin saber cómo iba a evolucionar y que, bueno, pues un espíritu que se ha mantenido ahora, ¿no? ¿Dónde está la clave del éxito? Yo creo que está en el compromiso y en el buen hacer de la gente que me ha precedido, ¿no? Sí. Porque esto, como bien has dicho, lo fundó un grupo de bodegueros valencianos. Sí, capitanado por Eduardo Mestres. De comerciantes bodegueros valencianos, muy bien, capitaneados por Eduardo Mestres. Eduardo Mestres ha sido el que ha mantenido, el que se echó a las espaldas, probaba, sí, y mantuvo con su compromiso y su trabajo durante muchos años. De manera que casi, casi consolidó esto. Totalmente. Después de él vino Félix Cuartero, otro gran presidente, también con gran capacidad de trabajo, que bueno, pues consiguió que tengamos el concurso oficial de vinos de la Comunidad Valenciana, uh-huh, que consiguió que tuviéramos una auditoría anual para garantizar la transparencia de Proava, para que todo el mundo, tanto socios como público en general, pueda acceder a todo lo nuestro. En fin, que le dio, no voy a entrar en más detalles, pero le dio mucho cuerpo. Uh-huh. Y entre estas dos grandes presidentes, bueno, pues han pasado 30 años. 30 años. Y Lluís llega ahora a la presidencia. Vaya. Llevas desde enero, febrero, es decir, recientemente llega al cargo, pero bueno, ya conocías funcionamiento de Proava, muchos años también metido, ¿no? Sí, llevo colaborando con Proava en diferentes juntas directivas, y colaborando en lo que haya hecho falta, pues desde la época de Mestres, uh-huh, hasta ahora. Bueno, pues imagínate, toda una vida también dedicado a este mundo apasionante. Del 21 al 25 de abril, cuéntanos, Lluís, ¿qué más vamos a poder hacer, aparte de degustar? ¿Llegan actividades diferentes? ¿Qué vais a hacer? Bueno, queremos que la muestra cada vez, además que llevamos poco tiempo, esta, sí, junta directiva desde febrero, pero queremos que con el tiempo la muestra tenga un espacio para todos los públicos, es decir, un espacio para la gente joven, un espacio profesional, un espacio para el público que quiere catar en calidad. Y bueno, eso hay que trabajárselo. Bueno, también queremos generar espacios. Digo, hoy, este año nos ha pillado poco tiempo gestionando el doble espacio, pero con el tiempo queremos afianzar ese doble espacio con mucha carga de actividades. Que no solamente sea unos días donde no lo pasamos bien, disfrutamos de la primavera, del río, de los productos valencianos, sino que además generemos un valor añadido, porque yo creo que lo que hacemos es una parte importante de la cultura
y bueno, y de la mano de la cultura ir un poco más allá. Bueno, pues esto está bien, este es el objetivo, 21 al 25, después de la Semana Santa, no tenemos que sacar ya tickets, llegamos, entramos, disfrutamos y saboreamos. Bueno, tenemos que sacar la pulserita. La pulsera, perdón, es verdad. Porque es importante el control de aforo. Vale. Por seguridad de la gente que va y para poder disfrutar bien. Y bueno, y porque la modernidad nos exige hacer las cosas correctamente. Ajá. Entonces tenemos que controlar el aforo y la pulserita en parte es para controlar ese aforo y en parte también es porque aparte de en dinero podrás pagar en tokens, en dinero propio de la feria, de la muestra, y podrás recargar tokens fácilmente en máquinas, por internet, o sea, para facilitar lo más posible al público que no tenga que hacer demasiadas colas, si puede ser ninguna. Mucho mejor, ¿no? Porque claro, a veces somos impacientes en este aspecto, sí, ¿no? Con lo de las colas. Productos exclusivos de la Terreta también va a ser una nota que vamos a encontrar también en prueba este año, ¿no? Claro, como siempre, como todos los años. Además de los vinos, pues hay cosas muy, muy curiosas. Pues hay una sidra que se hace aquí en nuestra tierra. Y bueno, diferentes productos. Es que no quiero añadir un producto concreto porque son tantos que seguro que me dejo alguno fuera. Bueno. Pero evidentemente tendremos desde los buñuelos tradicionales de Fallas, sí, a nuestros embutidos de nuestros medios rurales impresionantes, a mil cosas. Esperemos que acompañe el buen tiempo, fundamental para este tipo de actos, de proaba, la muestra de vinos y cavas. Llegará el buen tiempo, ¿no? Ya toca. Yo creo que sí, que ya toca. De alguna manera, yo cuando hemos tenido estas fallas tan, ¿sí?, lluviosas y tan... que da un poco de coraje, porque ves todo el trabajo y la ilusión de tanta gente. Y bueno, los falleros llevan el ánimo y la alegría igual, pero evidentemente desluce, ¿no? Y yo al ver estas fallas pensé, bueno, ya hemos pagado en Valencia este año la mala suerte, ya, que no nos toque. Que no nos toque dos veces. Bueno, pues esperemos que así sea y que tengamos ese sol tan típico en Valencia para disfrutar por el cauce del río Turia de esta muestra. Lluís Romero, presidente de Proaba, gracias. A vosotros. Por haber estado con nosotros esta tarde. Seguiremos de cerca, estaremos allí también. Buenas Hombre, tardes. Por supuesto. Nos vamos a ir, lo vamos a hacer recordándoles el momento en el que estamos de presupuestos participativos. Sí, y es que el Ayuntamiento de Valencia quiere contar para decidir en qué va a invertir 16 millones de euros repartidos entre los distritos y los pueblos de Valencia a través de los presupuestos participativos. Hablamos de Decidim Valencia. Las vecinas y los vecinos tendremos que decidir en el presupuesto de 2023. La séptima edición ya se ha puesto en marcha con el objetivo de lograr un equilibrio en el reparto de fondos. La presentación de propuestas de proyectos se llevará a cabo hasta el 28 de abril. Durante estas 4 semanas, todos los empadronados podemos presentar una propuesta de proyecto de inversión para uno de los distritos o pueblos de Valencia. Así que hay que participar. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Tarde intensa. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Buenas tardes. Esto es Valencia en Abierto.